Chile ha alcanzado el sobregiro ecológico por quinto año consecutivo, siendo el primer país en Latinoamérica en hacerlo en 2024, según la Red Global de Huella Ecológica. Aunque la fecha se ha retrasado ocho días respecto a años anteriores, la situación sigue siendo alarmante. Ricardo Boschard de WWF Chile subraya la necesidad de acciones urgentes para enfrentar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Iniciativas como la nueva ley de pesca y la descarbonización de la economía son cruciales para mejorar la situación del país. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.